Buenas gente, bienvenidos una vez más a otra entrega de Cyber Madness TFL, el canal Tiflo Tecnológico. En esta ocasión les vamos a ofrecer una entrega que, bueno, quizá por su título no se den cuenta de qué podrá ser lo que vamos a presentar hoy, pero ya lo vamos a develar. Se trata de dos complementos que pueden resultar muy útiles a la hora de utilizar el mouse o ratón o incluso otros dispositivos de entrada tales como el teclado o la pantalla táctil. Estamos hablando ni más ni menos que de los complementos Input Lock o bloqueo de entrada y otro más conocido, más antiguo, como lo es el Golden Cursor o Golden Cursor, que también vamos a un poco indagar sobre todas las posibilidades que nos ofrece de su utilización. Así que sin más dilaciones ni incógnitas, vamos ya a adentrarnos en el uso de estos dos complementos. Primero, comenzando con la utilización del Input Lock o bloqueo de entrada. No sé si les ha pasado, a mí sí, que en casa poseen alguna mascota o incluso un niño al que les gusta justamente explorar el teclado o nuestra computadora en general, y naturalmente con sus movimientos o con sus toques presiona algunas teclas o mueve físicamente el ratón. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no afecte al uso de nuestro equipo? Es la pregunta. No, ese método no lo vamos a ver aquí, ni tampoco se los recomiendo. Aquí lo que vamos a recomendar, sí, es el uso del complemento bloqueo de entrada, desarrollado por José Manuel Delicado. Para comenzar, vamos a acceder a sus preferencias. Modo de voz hablar. Que se encuentra dentro del menú NVDA. NVDA menú. Tecla NVDA más N. Preferencias submenú. Bajamos hasta preferencias. Flecha derecha. Opciones. Aquí en opciones. NVDA general. Configuración normal. Ahora, diálogo. Categorías. Y ajustes de bloqueo de entrada. La A. Ajustes de bloqueo de entrada. Aquí es donde se encuentra este diálogo, que contiene básicamente dos casillas de verificación mediante las cuales podemos controlar buena parte del complemento. La primera, al tabular, es esta. Bloquear el ratón cuando se inicia NVDA, casilla de verificación sin marcar. Bloquear el ratón cuando se inicia NVDA. Esta casilla puede ser importante a la hora de bloquear nuestro ratón, ya les digo, para prevenir el uso accidental nuestro, puede ser, o de terceros, como vimos nuestra mascota o nuestro niño. Va el de ustedes, yo no tengo. Básicamente cuando ni bien arranque NVDA, que si está configurado para arrancarse al inicio de nuestro PC, es decir que el mouse ya aparecerá bloqueado cuando arranque nuestro equipo. Esto no impide la utilización de gestos de teclado o de órdenes de teclado que puedan controlar el mouse. Por ejemplo, dirigir el mouse a determinado objeto al cual hayamos accedido mediante el foco del sistema o la navegación de objetos. También el complemento Golden Cursor, que es el que vamos a analizar luego que terminemos este. Así que esas son las ventajas que nos ofrece esta casilla de verificación. Permite bloquear el movimiento físico del ratón, pero podemos emular sus movimientos, ¿sí?, mediante el teclado. Si tabulamos, tenemos la otra casilla. Bloquear clics cuando el ratón esté bloqueado, casilla de verificación sin marcar. Bloquear clics cuando el ratón esté bloqueado. Esta casilla sí permite bloquear totalmente los movimientos de nuestro mouse. Esta casilla ya no nos permitirá utilizar las dos funciones que les describí anteriormente, los movimientos físicos mediante órdenes de teclas de NVDA o mediante el complemento Golden Cursor. Cuando el mouse esté bloqueado, ya directamente
no tendrá ningún efecto cualquier emulación de movimientos del ratón. Vamos a marcarlas ambas para que ustedes puedan ver cómo se siente un ratón bloqueado. Bloquear el ratón cuando se inicie en V de casilla de verificación sin marcar. Marcado. La marcamos. Bloquear clics cuando el ratón esté bloqueado casilla de verificación sin marcar. Marcado. También. Aceptar botón. Pulse centro de accesibilidad. Y esto no sé por qué estaba abierto. Escritor. Listo. Entonces, ahora, lo que hacemos es reiniciar en VDA para que estos valores tomen efecto. Barra de tareas. Ratón bloqueado. Ahí barra está. De tareas. Notan que dijo la frase ratón bloqueado. Si yo intento mover el ratón físicamente, vamos a encenderlo. Ahí está. Elemento de lista. Classic Tropagum. Notan que yo lo muevo. Le puse tonos para que ustedes perciban el movimiento. O en este caso, la ausencia de movimiento. Queda bloqueado en una zona prácticamente central de la pantalla, que es donde yo lo tenía, y no se piensa mover de ahí. Lo mismo ocurrirá si yo deseo dirigirlo hacia cualquier posición de la pantalla con cualquier orden de teclas. Está totalmente bloqueado. Ahora vamos a desmarcarlas a estas casillas. Recuerden, tecla NVDA, NVDA menú, más N, bajamos, preferencias, submenú, flecha derecha, opciones, aquí NVDA, ajustes de bloqueo de entrada, más rápido, bloquear el ratón cuando sin marcar, bloquear sin marcar, también. Aceptar botón, pulsa centro de accesibilidad, a ver qué efecto centro de accesibilidad Martin Solveig Feat for, ahí está, qué efecto posee ahora el hecho de que estas casillas estén desmarcadas. Barra de tareas. Barra de tareas. Primero, NVDA ya no verbalizó la frase ratón bloqueado, ¿verdad? Bien, esto se debe a que justamente no está bloqueado. Por lo tanto, si elemento de lista, classic lista, escritorio, elemento de lista, elemento de lista, classic tropagum. Porque está configurado para moverse a una velocidad muy alta. Esto me pasa, por eso es que salta muy rápido a cualquier posición casi incontrolable. Pero notan que ahora sí, el mouse está moviéndose, está desbloqueado. Bien, esto es una parte de lo que podemos controlar. Ahora hay otro set de opciones que no están en este diálogo porque son combinaciones de teclas que vienen por defecto sin asignar, para que nosotros nos tomemos el lindo trabajito de asignarlas a la combinación que más nos guste, que son para bloquear el mouse y la entrada. Con entrada, recuerden, nos referimos a teclado, pantalla táctil o, en el caso de quienes la posean, también pantalla braille. Entonces, vamos a asignar estas combinaciones para que podamos jugar con ellas y ver qué efectos tienen también. Vamos a NVDA menú. Otra vez al menú. Preferencias, submenú. El derecho. Opciones. Derecha, derecha. Diccionarios del habla, pronunciación de gestos de entrada. Aquí, gestos de entrada. Para abajo siempre. Aquí. Gestos de entrada, diálogo, árbol. Entonces, ahora. Configuración con control usage assistant con cursor del braille contraído. Control usage, configuración contraído. Control usage assistant, cursor del sistema. Día de la semana contra EAS y tablet navivat. Entrada contraído. Expandí, activa, desactiva la ayuda de alternar bloqueo de entrada. Aquí, en entrada estaba, la expandí con flecha derecha y aquí alternar bloqueo de entrada. Alternar bloqueo de entrada. Tabulamos. Añadir botón. Pulsado, no disponible. Árbol, introducir gesto de entrada. Esta parte yo no la voy a detallar porque ya fue vista y analizada completamente o a cabalidad en el video. En la segunda entrega, en la cual vimos justamente cómo asignar órdenes de teclado. Así que no lo vamos a ver, vamos a ir más rápido por cuestiones de tiempo. Vamos a asignarle una combinación de teclas. Vamos a ponerle NVDA más Shift más punto. Contexto menú. Ahí está.
NVDA más Shift más teclado escritorio. NVDA más Shift más teclado, todas las disposiciones. Todas. Gestos de entrada diálogo, árbol. NVDA más Shift más teclado, todas las disposiciones. Alternar bloqueo de ratón. Y alternar bloqueo de ratón, vamos a poner NVDA más Shift más coma. Añadir botón pulsado, no disponible, árbol. Introducir gesto de entrada, contexto menú. Ahí está. NVDA más Shift más teclado escritorio. NVDA más Shift más teclado, todas las disposiciones. Ahí está. Gestos de entrada diálogo, árbol. NVDA más Shift más teclado, todas las disposiciones. Ahí está, ahí nos quedó. Añadir botón. Eliminar botón. Aceptar botón. Pulsado. Martin Solveig Fiat Fobar 2000. Está, perfecto. Bien. Ahora reiniciamos nuestro lector. Barra de tarea. Yo reinicio para mayor seguridad, para que los cambios se guarden. Barra de tareas. Y escritorio lista. Trabajar más seguros, porque a veces puede ser que no respondan estas teclas si uno no reinicia. Entonces yo, por las dudas, a lo mejor a ustedes les funciona, pero para evitarme inconvenientes, yo reinicio. A ver, vamos a probar el bloqueo de entrada. Entrada bloqueada. Entrada bloqueada. Y ahora yo presiono teclas y teclas y más teclas. ¡Hola! ¡Teclado! ¡Yuhu! ¡Ey! No responde, ¿ven? Está bloqueado. Se ve que está bloqueado. Entonces, pero se desbloquea naturalmente si presionamos la tecla mágica. Entrada desbloqueada. Ahí está. NVDA más Shift más punto. En mi caso, ustedes pueden asignarle la tecla que más les guste. Yo le asigné esta para ponerles un ejemplo nada más. Si a ustedes les queda más cómodo otra, pueden asignar otra. Y ahora vamos a probar con el mouse. Ratón bloqueado. Ratón bloqueado, a ver. Elemento de lista. Ratón, ¿estás bloqueado? Hola. Se ve que sí. Y lo desbloqueamos. Ratón desbloqueado. Ahí está. Lista, escritorio, sí, comenzó a elemento moverse. De lista, elemento, uy, lista, caramba. Elemento de lista. No, bueno, pero no saltes, ya más que un ratón parece un sapo, una rana. Bueno, en fin. Entonces, este sería el uso del complemento input lock o bloqueo de entrada. Espero que haya quedado claro. No es tan difícil su utilización y, sin embargo, puede resultar muy útil, ya les digo a la hora de proteger nuestro dispositivo de nosotros mismos, ¿por qué no? O de alguna mascota que siempre hay alguna y que le gusta a lo mejor la música que estamos escuchando y decide acercarse a nuestro teclado o a nuestro mouse para poder escuchar con mayor nitidez. Ahora pasamos a otro tema totalmente distinto, como lo es el complemento Golden Cursor o Golden Cursor, que básicamente emula el movimiento del ratón físicamente hablando con el teclado, pero a diferencia del JOS, esto no es una emulación, sino que lo mueve realmente al mouse. En el caso de JOS, el cursor de JOS es una emulación total. En este caso, el movimiento del mouse mediante el teclador es físico, es real. O sea, no hay un cursor que lo reemplace al mouse y que después emule sus acciones. En este caso, siempre NVDA, desde que yo lo conozco, por ejemplo, desde mayo de 2009, tuvo esta función de mover realmente al ratón, no de manera emulada. Yo les digo emulada para que ustedes entiendan que van a mover el ratón mediante su teclado. Entonces, ahora sí, aclarado esto, vamos a probar un poquito lo que es este complemento. Vamos a abrir una aplicación. Vamos a probar con esta, con el Fubar 2000, que ya está aquí cargadito. Vamos a, por ejemplo, mover el mouse. Este complemento se puede manejar directamente todo en su totalidad mediante combinaciones de teclas. No es necesario acceder a ningún diálogo para poder configurarlo, sino que lo podemos manejar directamente, mucho más rápido, mediante el teclado. ¿Cómo hacemos para mover nuestro ratón mediante el teclado? Bueno, con las teclas NVDA
más Windows más las flechas, movemos físicamente el ratón. Elemento de 154. Elemento de lista. Espacio Explorer. 149. 144. Elemento de lista. Alien Outback. 139. Notan que estoy navegando por elemento de lista. Se mueve mucho más lento. Pero se mueve. 630. 635. 640. 645. Ahí me está verbalizando números porque hay una opción que se activa, pero se puede desactivar tranquilamente, cosa que yo me parece que voy a hacer. Pero antes les quiero mostrar algo, porque no solamente se puede mover con tecla NBA más Windows. 640. 595. 590. 585. 575. 134. Sino que también se puede mover con las flechas directamente, sin necesidad de pulsar NBA más Windows. ¿Cómo se hace esto? Activando el modo teclas de flechas, que se hace con tecla NBA más Windows más M. Flechas de ratón activadas. Flechas de ratón, nos dice. Entonces ahora con las flechas directamente podemos... Elemento de lista. EAS y recorder. 620. Ahí está. Esto activó la opción movimiento de las flechas mediante el mouse, mediante las flechas solamente y exclusivamente. Pero si debemos realizar alguna acción referente al foco del sistema que requiera de las flechas, naturalmente tendremos que desactivar este modo, otra vez pulsando NBA más Windows más M. Flechas de ratón desactivadas. Ahí está, las desactivamos porque ahora les quiero... Martin Solveig Fiat fue elemento de lista. Cierra interruptor. Algo. Ahí está. Coloqué el mouse en la aplicación Fubar 2000 porque les quiero seguir mostrando cómo funciona este complemento dentro de la propia aplicación, porque después vamos a hacer algo que tiene que ver con guardar las posiciones de una aplicación en concreto. Ahora hay otras opciones, por ejemplo aquí está avanzando solamente de a 5 píxeles por pulsación de tecla, sea las flechas o sea Windows más NVDA más las flechas, depende cómo tengan configurado. Pero también puede configurarse NVDA para que avance un poco más rápido. ¿Cómo se hace esto? NVDA más Windows más el número 1. Por favor, si la ayuda les dice NVDA más Windows más tecla C, o alguien se los dice o lo leen por ahí, no le crean, porque el archivo de ayuda está desactualizado y no refleja la realidad en cuanto a esto. Yo lo encontré de casualidad a esta combinación dirigiéndome a los gestos. Cierra interrogación, Martín. Así que no es cierto que esta combinación de teclas es NVDA más Windows más C. Es NVDA más Windows más 1. Entonces, la pulsamos. 10. Ahí avanzaríamos de a 10 píxeles. 20. Ahí de a 20 por pulsación de teclas. 50. O de a 50. 100. O de a 100. 1. O de a 1, que sería muy tedioso. 5. 5, que puede ser un movimiento bastante preciso para avanzar, por ejemplo, por iconos de escritorio. Puede servirnos mucho. Y si no, pueden configurarlo. 10, 20, 50, 100, 1, 5. Vamos a dejarlo en 5, que es lo que viene por defecto, yo creo. Pero si no, 10, 20, 50, 100. Por ejemplo, en 100, vamos a probar qué es lo que ocurre. NVDA más tecla Windows más flecha. Elemento de lista. Tactipe y 3 elemento de lista. Elemento de list. 400 botón. A páginas la posición. Lista. Selección propiedades. Notan que se mueve a saltos justamente el mouse porque avanza de a 100 píxeles. Dependiendo naturalmente de la resolución que tengan de pantalla, esto avanzará o abarcará más o menos objetos de la pantalla. Esto puede variar, pero sí que va a avanzar mucho más rápido que si ustedes lo hacen avanzar de a 5 o de a 10. Eso es un detalle que pueden tener en cuenta. 1, 5. Ahí está, lo dejamos en 5. Vamos a otra combinación de teclas. NVDA más Windows más... Anunciar nuevas coordenadas del ratón desactivado. S. Esta era la combinación de teclas que hay que usar para activar o desactivar la enunciación o el anuncio de
las coordenadas, o sea, en píxeles. Solo nos va a leer las coordenadas que cambien, no todo, la posición completa en formato X, Y, u ordenadas y axisas. Nos va a leer solamente el valor que cambie, recuérdenlo. Esto es útil por las dudas. Para leer la posición total, donde está ubicado nuestro mouse, son las 14 horas y 0 minutos. Podemos utilizar tecla de navegada más Windows más P. 462, 515. Esta tecla sí que nos lee, ¿no es cierto? La posición total en coordenadas X, Y, como les digo. Si no, solamente nos verbalizará en caso de que esté activada la opción la el valor que cambie. Ahora vamos a ir a otro detalle que a lo mejor no sé si es tan útil o tan, pero puede servir. Por ejemplo, vamos a nosotros queremos acceder a determinado control de esta aplicación de Fubar 2000 en este caso. Modo silencioso activado. Modo silencioso desactivado. Ahí está. Anunciar nuevas. 325. 3270. 587. 6270. 330. Elemento de lista. Cierra interrogación. Martin Solveig. 602. 487. 6. Pestaña. Your username top tracks. Elemento 580. Elemento de lista. Cierra inter. 685. 6. 715. 735. 4. 552. Vamos a... Lista. 727. Por ejemplo. Elemento de lista. Cierra interrupt. 6. 570. 560. Pesta. 520. 525. 530. 535. 500. Elemento de lista. Cierra interrupt. Elemento de lista. Cierra interrupt. 600. Elemento. Lista. Selección properties. 500. 500. 500. 485. 4. 445. 4. 395. 3. 315. 3. 265. 2. Bot 100, 100, ventana 200, encabezado de columna, value, ventana, botón, playback random, 2, 577, por ejemplo, 582. Aquí vamos a poner, por caso que nosotros querramos activar el modo aleatorio en Fubar 2000 con una combinación de teclas con el mouse, perdón, suponiendo que no existiese la posibilidad de asignarle combinación de tecla. Cierra interrogación. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que pulsar las teclas Shift más NVDA más L. Esto nos permitirá guardar una posición para la aplicación actual en la que estamos. Vamos a hacerlo. Guardar posición del ratón diálogo. Enter the name for the current mouse position X 582 Y 200 edición en blanco. Ahí nos dice que ingresemos el nombre para las coordenadas actuales. En la aplicación Fubar 2000. Vamos a ponerle random. Ahí está. Aceptar botón. Pulsa Martin Solveig Fiat Fubar 2000. Ahí está. Ahí quedó. Y ahora, ¿cómo vamos a asignar otra? 522. Playback pause consejo. 527. 522. Este es el botón de pausa. Vamos a también asignarle NVDA más Shift más L. Guardar posición del ratón diálogo. Enter the name for the current mouse position X 522 Y 200 edición en blanco. Vamos a ponerle pausa. Aceptar botón. Aceptamos. Pulse Martin Solveig Fiat. Ahí está. Perfecto. Bien, ahí nos quedaron las dos posiciones. Ahora, ¿cómo hacemos para acceder a cualquiera de ellas? Vamos a bajarlo al mouse. Vamos a ponerlo en una posición que no tenga nada que ver con 390. Está, con la posición de los botones. Y ahora, con tecla control más NVDA más L. Posiciones del ratón para Fubar 2000 diálogo. Posiciones guardadas del ratón lista. Pausa. Random. Pausa. Ahí posición X. 522. Posición Y. 200. Vamos a... Random. Pausa. Posición X. Pausa. Saltar botón. Saltar. Renombrar botón. Renombrar. Tiene dos botones con el tab. Te lo voy viendo. Eliminar botón. Eliminar. Podemos también eliminar la posición si ya no nos sirve. Limpiar posiciones botón. Limpiar posiciones para borrar todo. Cerrar botón. Y cerrar. Posiciones guardadas del ratón lista. Pausa. Saltar botón. Saltar. Pulsamos con espacio el botón saltar. Pulse Martinson botón. Playback pause. Playback pause consejo. Ahí está. Ahí nos dijo playback pause.
pause, perdón, en inglés sería o pause. Perfecto. Así es como se maneja. Y para compartirlas, esto es otra opción que podemos realizar, aunque nunca he visto que alguien comparta alguna posición de mouse de alguna aplicación, pero es una opción que se puede utilizar. Tenemos que ir al menú de inicio, ir a NVDA, explorar directorio de configuración de NVDA. Entramos en la carpeta Add-ons o complementos, buscamos el Golden Cursor y allí nos va a aparecer un directorio con las posiciones que tengamos guardadas y las podemos exportar o compartir mediante cualquier programa o subirlas a la nube y pasar links o lo que ustedes quieran. Pero ya les digo, no he visto nunca que esto se haga así. Pero es una opción si ustedes la quieren realizar, pero hay que hacer la salvedad de que si por ejemplo nosotros tenemos una resolución distinta a la persona que nos compartió la posición de alguna aplicación, esta no nos va a funcionar. Tenemos que compartir la misma resolución de pantalla. Este es un dato a tener en cuenta y la ventana tiene que encontrarse en el mismo estado en que la usa la persona que nos compartió la posición. Si no, el truco no tiene ningún efecto. Por ejemplo, si nuestro compañero que nos compartió la posición utiliza el programa maximizado, nosotros también deberemos maximizar la ventana de esa aplicación y tener una resolución de pantalla igual, exactamente igual, a la que él o ella esté utilizando para poder utilizar nosotros también esas posiciones que nos comparta, que una vez que nos la comparte las podemos pegar en nuestro directorio tal como especifiqué aquí. Pero ya les digo, no es tan útil y es un poco difícil de aplicar, así que los dejo a criterio de ustedes hacerlo o no. Y con esto me despido porque ya ha sido todo, así que muchísimas gracias por asistir a esta sexta entrega de Cyber Madness TFL y cierra interrogación. Siempre decimos nos vemos cuando otra próxima entrega así lo requiera y será, por supuesto, hasta nuestro próximo video. ¡Adiós!